Muy pronto revelaré todas estas cosas. Ya llega ese día. Tranquilos. Recordad que dice la Biblia que Dios tiene para todas las cosas un día y una hora. No vienen a surgir las cosas de la casualidad ciega. Y más en cosas sagradas, requiere su tiempo. Y Dios decide cuándo y cómo. Porque sería entonces obra de hombre. Igual que el arca de la alianza era obra de Dios, aunque lo hicieron los hombres, pero el hecho de las directrices, del modelo, por medio de Moisés, Dios lo dio. ¿Cómo tienen ese de ancha, de grande, qué tenía que, qué querubines tenía que moldar de oro? Tal. O sea, las características de ese receptor transmisor de Dios con la humanidad. No olviden, Dios hablaba muy del arca. Pero hay algo más maravilloso en otro campo. En cuanto a descubrimientos de construcciones antiquísimas, las sacaré todas, no se preocupen. Da igual donde estén, sea en la luna, que hay construcciones antiguas, como naves gigantescas, para viajar a la luna y a otros planetas. En la luna, la nave del Apolo 20. Y ya diré quién es esa mujer, que será una sorpresón. Esa mujer pertenece a la Tierra, claro, y tiene una ciudad de nacimiento y un lugar, e incluso descendientes familiares de ella. Porque tenía que ser una mujer muy especial, ¿no? Cualquier sería interesante llevársela. Y la dejaron allí en la luna, en la nave aquella, la nave del Apolo 20, ¿no? Le llamaron la Mona Lisa. Será espectacular la revelación. Porque no estaba muerta, ¿eh? No olviden, no estaba muerta. Estaba en estado de inercia, como los gigantes de roca no están muertos. Están en estado de inercia, están como en coma. Y los cuerpos de los padres, esos sí están muertos. Que no eran cuerpos de ellos mismos, los ángeles caídos hicieron un cuerpo, se metían en el cuerpo y manipulaban al cuerpo, como alguien que hace un robot y se mete dentro, con la película de Robocop, un robot se mete yo dentro y lo manipula. Como hay dinosaurios, como hay gigantes, pero son cosas que sacaré, que una detrás de otra dará un golpe de emoción al mundo, es decir, no, esto, y será un paro, stop, a la guerra, a la crisis, a la hambre. A la decadencia y a la contaminación mundial. Todo esto viene porque Dios se ocupará de que venga. Y los descubrimientos están preparados para ahora, para hacer un golpe, choque final, para parar todas las guerras, todo el desastre que el hombre está haciendo, en consonancia con los instructores, los ángeles, oscuridad o demonios. Pero voy a decir algo que ya he dicho en otros vídeos, pero que va a ser espectacular también. Mire, en el tiempo de Israel, hace miles de años, ¿no? El rey más famoso fue el rey David, que fue el que mató a un gigante, Goliat. Aunque sus hermanos mataron a más gigantes, de los filisteos, gigantes. Y es famoso David, ¿por qué? Porque todos eran cobardes, todo Israel, en la Biblia, ¿no? El rey Saúl, también todos cobardes, ¿no? Nadie, porque el rey, ese gigante Goliat, todas las mañanas se acercaba a la campo de batalla, habían los filisteos envalentonados y el gigante gritaba: venga, si alguno de vosotros quiere luchar conmigo y me mata, todos los filisteos seremos vuestros esclavos. Pero si yo mato al que mandéis, mandad uno, vosotros nuestros esclavos. Y se burlaba mañana tras mañana, se levantaba la otra mañana: ¿dónde está vuestro Jehová? Aquí estoy yo, venga, que os salve, que tal. Y nadie se atrevía. Entonces, ¿no? Había un tío gigante de varios metros. Pues a ver, y un hombre joven, David, sí, que era pastorcillo, era joven, tenía 15, 16 años, ¿no? Dice: no, pero este hombre, este filisteo se va a burlar y nadie hace nada. Y él dijo, porque él dijo: si pide un hombre, yo voy. Y se reía el gigante, decía: pero bueno, tú vienes a matarme con un perro, con una honda, no tenía espada, no quería espada, no quería arco, quería luchar con lo que podía luchar. Que era pastorcillo, entonces los pastorcillos, creo que todavía hay en muchos sitios, tenía una alforja, unas piedrecitas, una honda, y lanzaba una piedra a una oveja que se perdía. Le daba a la oveja y la oveja entendía eso y volvía a rebaño. Entonces con esa honda la empleó, pero él dijo: vengo, porque el gigante le decía: yo vengo con espada y jabalina y te voy a cortar, te voy a matar hoy para dejarlo tocarle para los buitres. Y el rey David le decía a los pastorcillos, había entonces, decía: yo voy a ti con el nombre de Jehová. Y hoy te cortaré la cabeza y las aves comerán tus ojos y tal. Y bueno, y así sucedió. Una batalla, en la frente le pegó, ¡pum! Un tío cayó, fue corriendo el David a la espada del gigante, le cortó la cabeza. Historia bíblica, real. Pero tuvo un hijo,
Salomón, el rey Salomón. Entonces David, cuento el relato bíblico en mis palabras, de que el rey David está muy agradecido porque le había hecho esa valentía que tuvo el rey David, Dios lo premió, Jehová Dios. Entonces le hizo un rey famoso y entonces era valiente en las batallas, iba David, todo el mundo con él. Era un valiente, daba ejemplo de valentía y de honradez y de valor. Y tuvo la idea de hacer un templo, porque él comprendía el arca de la alianza, se llevaba en una tienda de campaña, de una tienda, y hacía unos levitas, entonces, sumos sacerdotes, en una montaña, cualquier sitio lo hacían. Fíjate, el invierno, el verano, la lluvia, y el arca ahí. Y David en un palacio lo habían hecho. Y decía David, pero ¿cómo yo en un palacio? Y Jehová Dios, el templo, en una tienda de campaña. Y dijo, no, no, y hago una oración, digo yo, Jehová, quiero hacerte un templo, porque es inconcebible que yo viva en un palacio, un hombre como yo, nada. Y tú en una tienda de campaña. Y dice, bueno, y dice, no, que no lo haces tú, eres un hombre de guerra, necesita la gente como tú, el pueblo, que lo haga tu hijo, Salomón. Y efectivamente, el Dios le dio super sabiduría a Salomón, él hizo un templo que duró casi 7 años. Un templo, pero piedras labradas, perfecta, chapada de oro por dentro del templo, los tabiques arriba, las columnas de sostenimiento, de ojo, de piedra de olorosa de esas, que olía el templo como una colonia perfumada, ¿no? Y entonces era maravilloso. Y todo chapa de oro, unas piedras de oro arriba, en el techo, en todas las paredes, oro puro. Era el templo de Dios para el arca de la alianza. Bueno, por la rebelión del judío, digo esto, pues Dios en castigo, en el año 615, antes de la era común, dice que mandó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que era enemigo siempre de Israel, venga, lucha contra él, llévalos a todos en cautiverio a Babilonia. 70 años. Y el templo quémalo. Y lo quemó. Y llevaron 70 años todos los jóvenes israelitas de esclavos a Babilonia, allí, fuera. 70 años. Hasta que murieran todos. Y los hijos que nacieron de ellos, los que volvieron otra vez a Israel. Pero quemó el templo, pero el arca no. El arca se lo llevó. Nadie sabe dónde. Yo sé dónde. A España. Entonces se la llevó a España y en seguridad, porque el arca estaría para siempre, en la tierra, porque siempre esta experiencia desagradable que ha durado 6.000 años, después de la rebelión de los primeros seres creados, Adán y Eva contra Dios, pues hemos nacido todos imperfectos, enfermos, viejos, muertos, yo qué sé, una humanidad débil y enfermiza, que muere. Y pronto toda la humanidad recuperaremos, gracias al sacrificio del Hijo de Dios, lo dice la Biblia, ¿no? Jesucristo, la vida. De nuevo volveremos a estar sanos, jóvenes y fuertes para siempre. Y entonces el arca estará siempre con nosotros, porque Dios siempre transmitirá información a los humanos. Iremos progresando en conocimiento, en sabiduría, en experiencia, contacto con otros planetas, con otras creaciones. Y siempre, siempre, siempre más perfecto, más. Bien, así por el arco no se destruyó el arca de la alianza, pero ¿y el templo? Una vez dijo Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, si no me equivoco, capítulo 26, versículo 10, o sea, me confundo, Lucas capítulo 26, versículo 10, creo que es. Bueno, dijo, era antes de que, un día antes de que le mataran, dijo los apóstoles que iban con Cristo, al día siguiente sabían que le iban a matar, los fariseos, aquella gentuza. Entonces, le dijeron los discípulos, mira el templo Salomón, Señor, qué piedras labradas, qué maravilla, tal. Y Jesucristo le dijo, yo os digo que mirar este templo, que de este templo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sucedió. Pocos años después, ya Jesucristo lo mataron, 2 días después Dios lo resucitó y ya está para siempre eternamente vivo. Y viene Jesucristo, lo dice la Biblia, ¿no?, con miriadas de ángeles a acabar con el sistema satánico. Pero el asunto, el arca está ahí. Pero ¿y el templo? Dese cuenta de un detalle, que nunca, nunca, eso no, nadie se da cuenta, es como un trucaje que si no abres la mente de hoy, que nunca dicen nada, ni arqueólogo ni la UNESCO, nada. De hecho, la UNESCO repudia la Biblia. Eso es la Biblia, eso pues a los judíos, eso no, nada, Jesucristo ni el profeta. El Vaticano repudia la Biblia y a Jesucristo, sí. El Vaticano dice que él adora a diosa madre, diosa tierra, la diosa de los filisteos, de los cananeos, que se hacían sacrificios de niños y se siguen haciendo, a la diosa madre. El Vaticano, sí, lo dice claramente, no, el Papa va con un muñequito de una virgen, mira,
Esto es. No, lo vi todo el mundo. Jamás lo viste. Era uno como cualquiera, un profetillo de eso. Y murió y ya está. Tenía sangre pagana, como todo el mundo. Una burla de Jesucristo y de Dios. Y no, no, sí. Y el asunto. Y el templo. ¿Dónde está el templo? Porque dijo Jesucristo, no quedaría piedra sobre piedra. Y los romanos destruyeron el templo. Lo quemaron todo por segunda vez y derrumbaron todo. Y de una brecha en el templo entraron y mataron a un montón de judíos. Toda la rebelión, todos los judíos desobedientes de esclavos y los fariseos se los cargaron después a todos. De una muerte horrible. Pero ¿y el templo? ¿Sabe que no han encontrado nunca el templo? Porque generalmente cuando un edificio antiguo, los romanos, otras guerras, ¿no? Los romanos o quien sea, o los godos, o los árabes, quien sea, derribaban algún edificio antiguo, clásico, pero las piedras las cogían, como las pirámides hicieron, las cogían, las arrancaban y hacían otro edificio, las troceaban y hacían otro edificio. Pero siempre se puede comprobar, tal el monumento o tal pirámide, hay todavía piedras en Egipto, el Cairo, que son de la pirámide de Keo, que cuando Al-Ma'mun, en el año 1500, de la época de esta era, no antes de Cristo, hizo un experimento para ver entrar en la pirámide de Keos, hizo un boquete y derribó una parte que es la parte que se ve visible, que está arrancada de la pirámide de Keos, en la quinta hilada, ¿no? A entrar allí vio que no había nada. Pero los restos de esos trozos que hicieron ese boquete, se hicieron construcciones para casas en Egipto. Todavía se puede comprobar las pilas de esas casas que son de la pirámide aquella. Pero ¿y el templo? A que en la arqueología ni la UNESCO nadie habla del templo. ¿No se dan cuenta de ese montaje, de ese trucaje? ¿No se dan cuenta? La gente, sí, bueno, el templo y tal, pero... Y le dice, pero se derribó, sí, claro. ¿Y dónde está? Podría decir, pues mire, aquel edificio, aquella muralla de Cairo, de... No, no. O de Jerusalén, no, no. No, ahí no aparece ninguna piedra del templo. ¿Dónde está? Y se veía un fundamento. Nadie sabe ni dónde estaba el templo. Fíjese. ¿En qué? Estaba en Jerusalén. ¿Pero dónde? Porque quedaría un fundamento, las piedras del fundamento. Tampoco. Yo diré dónde está el templo. Y cuando yo digo, lo diré. Y lo mostraré. Pero fíjese que es fantástico todavía, ¿eh? El templo de Salomón, que lo se derribó, o lo derribaron, tenía chapados de oro por todo, por el techo, por las paredes, chapado de oro, pero oro puro, nada de laminitas con una brocha, ¿no? Oro. Lingotes grandes, chapado, con figuras de ángeles y de árboles y tal. Aparecerá el templo y el chapado en oro, que puede considerarse en varios cientos de miles de dólares, de millones. Pero lo más importante, el templo, claro, no el valor que pueda tener material. Pues diré dónde está el templo. Y llevaré, cuando ese momento llegue, no iré solo. No se lo diré a la UNESCO. Mire usted, vaya usted ahí, que verá que está el templo en tal lugar. Ni hablar. Porque iría, lo taparían todo y lo callarían y lo cordonarían o lo destruirían. No, no. Lo verá todo el mundo. Y el arca la verá todo el mundo. Es curioso que el arca la podrán ver de lejos. Porque haré, la idea mía es haré, cuando compramos un arca, un templo a la manera de Salomón acristalado en Madrid, centro de España. Y como hacían, un templo acristalado en miniatura, en la semejanza del templo de Salomón, y en el donde estaba el Santísimo, el arca real. Y que la gente le pueda ver el arca, pero de lejos. No la puede ni ver ni tocar. Pero de lejos, con unas paredes acristaladas, ya es otra historia. Y ya diré quién la tiene que sacar de allí, al arca, y dónde tiene que llevársela y cuándo. Porque no la puede tocar todo el mundo y ver todo el mundo. Está con una lona azul tapada. Pero el templo aparecerá. Y todo el chapa de oro aparecerá. Y los instrumentos del templo aparecerán, que eran de oro y de otros materiales. Todo. Eso será espectacular. Y claro, eso será uno de los momentos grandes históricos de la raza humana. Un descubrimiento que cambiará al mundo. Recuerden las promesas de Jesucristo. Y las repito muchas veces. Al mundo. Habla del mundo. Y conocerán la verdad. Y la verdad lo libertará. Conocer verdades como las que van a conocer, libre el mundo. No hace falta ser emigrante, nada. Dios proveerá, como lo hizo Jesucristo, para que el mundo entero, los sobrevivientes sean felices, ricos, jóvenes, fuertes para siempre. No es una fantasía. Lo hizo Jesucristo varias veces, y los apóstoles. Y lo haremos nosotros pronto con la ayuda de Dios.